irresponsable. Véngase, corazón, véngase. Hace 16 años la vida de Daniela Chávez cambió radicalmente, ya que la luz de sus ojos se apagó. En uno utiliza una prótesis, en el otro padece de baja visión. Esto no es producto del azar o de una enfermedad, sino de la mano irresponsable que disparó una bala al aire. Yo estaba en mi casa en el año de 1996, yo estaba dibujando, sentada, y de repente escuché una bala, ¿verdad? La segunda bala pues me penetró a mí, me entró en la mejilla izquierda y me salió ojo derecho. Estuve un año totalmente a ciegas, fue un año pues muy difícil, la verdad, y fue de sufrimiento y de padecimiento, ¿no? Porque primero ver y después no ver es algo que me cambió la vida total y radical. Hay quienes llaman a estos sucesos balas perdidas, pero Daniela es testimonio de que el proyectil no se perdió, impactó en su rostro y le cambió la vida, producto de la combinación de armas de fuego y alcohol. No tomen, pásenla en familia, es época de pasarla bien, de estar bien, y no, las bebidas no dejan nada bien. Justicia no se hizo, la persona solo estuvo presa 6 días, el término que se le da a la persona si es culpable o no, pero igual, Dios sabe por qué hace las cosas y mi corazón no tiene ningún sentimiento contra esa persona. Aunque ahora tiene una capacidad especial que poco a poco ha logrado superar, gracias a la rehabilitación y al apoyo de su familia, se encuentra algo limitada, pero no derrotada. Yo creo que la vida es el regalo más grande y más valioso que Dios nos ha dado como persona, ¿verdad? Y debemos de valorarla y cuidarla. Y ya ven, por esa bala perdida yo adquirí mi discapacidad, pero igual mi discapacidad no me ha limitado para hacer las cosas, ¿verdad? Porque hoy en día yo pues trabajo, estudio y llevo mi vida lo más normal que se pueda, ¿verdad? Daniela se manifiesta una mujer bendecida, ya que son muchas las muertes que se suscitan por las balas que producto de la euforia y el alcohol se disparan al aire. Una mala costumbre que se incrementa en la temporada de Navidad y prueba de un principio de física elemental. Todo lo que sube, baja. Fanny Velázquez, Telenoticias.